Yo soy el tipo más honesto que pisa la tierra. Aunque tú no lo creas. Aunque fui partícipe involuntariamente de secuestros y de asesinatos y de todo el atado, oye, yo lo vi. Pero nada más. O sea, yo no participé. O sea, no podrías tú acusarme a mí de asesino. ¿Sí o no? No podrías acusarme de asesino. Porque de hecho, en los hechos, yo no fui asesino. Pero sí te digo una cosa. Asesinaron, mataron tanta gente, comadre. Mira, mira. Sin escrúpulos. La mataron. Puta, pero ¿para qué te digo más? ¿Para qué te digo más? La mataron tan sin escrúpulos que a mí me dolía siendo un adolescente. Bueno. Ese es mi cuento. ¿Qué más quieres?
enviado hace pocos minutos bajo fuerte medida de seguridad por funcionarios de Gendarmería hasta el módulo 5 para evitar algún tipo de agresión, puesto que ya presenta antecedentes anteriores. Ha llegado también hasta el Tribunal de García algunos ¿Qué anda usted por acá? A ver, la verdad, señor, es que yo quería hacerle las consultas de que, qué posibilidades existen, básicamente en cuanto a alguna posible indemnización, ¿ya? Porque yo en realidad, como ya se sabe, digamos, en alguna parte, yo fui prácticamente actor involuntario en este cuento de la DINA y la CNI. Me desempeñé ya como asistente mozo, y posteriormente me integraron, ¿no es cierto?, a los equipos para desempeñar funciones como guardia y una infinidad de cosas. Entonces, ¿usted trabajó en la DINA, en el cuartel? En el cuartel Simón Bolívar. Sí, señor. ¿Y usted era parte integrante del equipo que operó en el Simón Bolívar? Correcto, señor. ¿Y usted sabe que ese cuartel nadie salió vivo, todos salieron muertos, desaparecidos? Fue una brigada, un cuartel de exterminio prácticamente. Murió mucha gente, llegó mucha gente ahí y salió toda muerta. ¿Y usted estaba inmóvil ahí? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, yo vivía ahí mismo, ¿no es cierto?, en el cuartel, por el hecho que éramos soltero, obviamente era un lolo, era niño en esos años prácticamente. Y tenía que estar incorporado al grupo de guardia, atender los prisioneros, por ejemplo, llevarles la comida a las horas diferentes, que fueran desayuno, almuerzo, 11 comidas. Y cosas así, pues entonces estaba prácticamente ahí atento. ¿Esa fue su única relación con los detenidos, llevarle comida? Sí, llevarles la comida, de repente sacarlos de los calabozos para que se bañaran. Que donde están los calabozos, ¿no es cierto? Ahí mismo, en esa misma dependencia, están las duchas, los baños y todo. ¿Qué edad tenía usted en ese tiempo? 16, 17 años. ¿Y supo lo que pasó allí? Sí, señor. ¿Y vio a los desaparecidos que desaparecieron de allí? Correcto, señor. ¿Y usted no le correspondió tomar en algún minuto los cadáveres de estas personas? Sí, señor. En una oportunidad, en el caso más específico fue el de Víctor Díaz López, que me hicieron trasladarlo porque ya lo tenían empaquetado, ¿no es cierto?, del calabozo, sacarlo, me lo echaron al hombro y tuve que llevarlo al portamaleta del vehículo, donde ya había nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, ya en el portamaleta que iban a ser destinados a la escuela de paracaidismo para el DEWE, para posteriormente ser arrojados al mar. ¿Y usted vio que todos murieron? Al menos durante el lapso de tiempo que yo estuve en ese cuartel, señor, sí, prácticamente ningún detenido salió vivo. ¿Y por qué cree usted que el Estado debiera indemnizarlo a usted si formó parte de ese equipo exterminador? Porque me siento como un actor involuntario, o sea, fue utilizado en el fondo, porque ya cuando ya vieron que yo prácticamente no servía, de hecho me prohibieron, no me dejaron estudiar, terminar mi enseñanza ni básica ni nada, me las tuve que jugar muy duramente para poder lograr terminar mi estudio. Entonces me aplicaron muchas prohibiciones, por así decirlo. Entonces estaba muy como prácticamente, me sentía en el fondo ya prácticamente como un preso más.
clandestino, cuando violaste a las mujeres, cuando mataste a la gente, cuando mataste a los chilenos. ¡Asesino maldito! ¡Asesino maldito! ¡Asesino maldito! ¡Eres un asesino maldito! ¡Maldito asesino! ¡Asesino! ¡Durante mi madre, asesino! ¡Asesino maldito! ¡Maricón como hombre! ¡No, no, asesino! ¡Ah, no, no! ¡Maldito asesino! ¡Asesino maldito! Este calabozo es muy similar a los que tenía el portel Lautaro. Estos siempre estaban con muchos prisioneros esposados dentro del calabozo, y una de mis funciones principales era darles el desayuno, el almuerzo. Y en esta parte de la entrar al calabozo era una puerta de reja de fierro enorme, siempre con llave. Entonces por debajo había una fisura
como de unos 15 centímetros, por donde yo les ingresaba la bandeja con su alimento. Luego llamaba yo al prisionero que se acercara a la reja, le sacaba las esposas para que ellos desayunaran o almorzaran, dependiendo del caso. Yo dejaba las esposas colgadas en una repisa que había aquí a la entrada del calabozo y yo me iba. A estos calabozos yo siempre tenía acceso porque siempre cuando estaban, digamos, los agentes torturando me pedían café, por lo tanto yo entraba sin ninguna restricción. Y yo veía, por ejemplo, cómo ellos, lo que ellos estaban haciendo, ya, que en esta parte aquí, por ejemplo, estaba la parrilla, ¿no es cierto?, que era una litera sin colchoneta, el detenido amarrado de pies y manos, ¿no es cierto?, un agente sentado, por ejemplo, aquí, sentado, aplicando la GG, y otro acá, tomando nota, ¿no es cierto?, de lo que estaba declarando el prisionero cuando lo torturaban. La GG consistía en un generador de corriente, estos teléfonos antiguos, donde se le sacaban dos cables, y en cada cable se le amarraba una llave, y esa llave se le introducía una al detenido debajo de la lengua, por ejemplo, la otra en sus órganos genitales, y al aplicar, ¿no es cierto?, el generador, aplicaba corriente a tal extremo que el detenido era, pero saltaba su cuerpo. Era muy fuerte. Aquí existía un coso, ¿no es cierto?, donde era un fierro grandote o un madero enorme, donde iba puesto sobre unos caballetes, ¿ya? Pero alto, a esta altura aproximado, donde eran colgados los prisioneros, ¿ya?, en forma doblada, cruzándole, ¿no es cierto?, sus piernas por entre las manos y amarrado, fuertemente amarrado. Y ahí los tenían colgados, que ellos sintieran el peso de su cuerpo en todos sus músculos, en sus articulaciones, que sintieran el dolor del peso de su cuerpo. Y eso muchas veces me dio la impresión de que los agentes como que gozaban viendo estas cosas tan horrorosas, digamos. Oye, ¿y vio cómo mataron a Carmen Reinalda Pereira ahí, la mujer embarazada? Sí, fue una muerte muy, muy, muy pausada que tuvo esa pobre dama. Yo que recuerdo que una oportunidad ya cuando ya estaba, digamos, sin ninguna reacción, la tiraron en un gimnasio inmensamente grande que había y ella amaneció muerta el otro día. Lo mismo que pasó también con un señor, un profesor universitario. Ortiz Letelier, Fernando Ortiz. Un caballero de edad, yo nunca escuché nombres. Nunca escuché los nombres de los detenidos, en realidad. Profesor de historia en la Universidad de Chile. Claro, era muy educado. Ni siquiera un garabato cuando estaba siendo torturado lo trataban súper mal, lo golpeaban mucho. Y bueno, el caso es que a él le quebraron las piernas. Ese fue el señor que se le desastillaban los huesos de las piernas. Lo mataron a palo. ¿Cierto? Sí. Y la pregunta que yo le hago es más bien una pregunta interna, es de sus propios sentimientos, de su propia vida interior. ¿Cómo es que pudo soportar tanto siendo un joven? Usted era jovencito. Porque en realidad, no sé, yo creo que todo esto se dio por el hecho, digamos, de... Yo creo que Dios influyó mucho en esto, porque en realidad yo no estaba preparado para eso. ¿Usted es creyente? Mucho. ¿Sí? Sí.
y cómo se manifiesta su creencia religiosa viendo todo ese espanto que vivió allí? Orando a Dios solamente, yo en realidad yo nunca hice nada que a mí me, solamente que yo vi, yo porque yo jamás toqué un prisionero, no me correspondía. Pero lo que usted hacía estaba en contradicción con su fe. Exactamente, claro, pero yo en esos años aún, yo le digo, era sí creyente, pero no tan digamos, rotundamente como lo he sido en estos años posteriores. Porque ya con el transcurso de los años he podido reflexionar más maduramente, cuando ya empecé a madurar, digamos. Empecé a reflexionar y a darme cuenta que esas cosas no, nunca más me gustaría poder, de repente es tanto así que no quiero ni siquiera acordarme. Esta vecina está regando. ¿Por qué no me convía un poquito de agua, por favor? Porfa, estoy seco. Sin ni una gotita de agua. Vamos a ver si llega. ¿Alcanzará la manguera? Sí, cerca. Y por ahí nomás. Para pegarle un paradito, un poquito primero. Sale poquita. Yo lo conocí aquí, nomás por este sector, aquí, diciendo que él era un puto, un weón del ejército, que era capitán. Tenía hartos grados de mando. De repente, pintando el mono de que, puta, él si quería hacía la cagada aquí en la población. Hacía lo que él quería y a él nadie le, puta, nadie le podía parar el avión y que él no era cualquiera. O sea, esa parte podría decirle yo de él. Era un tipo que de buenas conversas, pero de mal, muy mal venido de donde venía. Porque del hecho que una persona que ha sido militar y que tuvo poder y después llega al lado de una persona humilde, cae de hecho, cae mal. Porque los policías en aquella época eran pesados. Los policías en aquella época eran muy mala clase. Porque no pegaban y después decían por qué. Entonces, por eso que el policía, estos que dan de baja, son como una basura más, ¿no? Porque estos vienen de baja ya.
Él se fue cuando tenía más o menos como unos 14 años, tiene que haber sido Santiago. Y de ahí se fue a trabajar llegó a trabajarle a un señor de las Fuerzas Armadas, el general Colchera. Y de ahí perdimos contacto por unos cuantos años más o menos, como 8 años, por ahí. Después, cuando Jorgelino me contó que estaba trabajando en la DINA. Después de la DINA fue CNI. Y ahí yo donde lo fui a verlo, en el cuartel que trabajaba él en Villa Limardi, donde estuvo trabajando Jorgelino, que a eso no tenía ni idea que ahí hayan cuarteles. Me invitó él porque era un casino. En ese tiempo estaba pololeando con mi señora, que mi señora fue conmigo y otro amigo más que andaba. Y eso más no sé, después lo otro, lo saber lo que, en qué trabajó y qué fue lo que hizo. Ahora le podría contar muchas cosas que me ha contado, pero no va al caso, no se las voy a contar tampoco. Bien, me parece. Estoy transpirando, mira, con el agua. Con la agüita, sí, pero eso te hace bien, te hace bien. En la presidencia de Augusto Pinochet, fue fácil para ellos ingresar a trabajar en el cuento ese, que era la DINA. ¿Entiendes? Los preparaban un poco, ¿no? Ahí vamos trabajando. Yo mismo, a lo mejor, podría tener, si hubiera ido a Santiago, capaz que me hubieran metido y hubiera trabajado en la DINA o en la CNI. Pero no lo habría hecho. Jorgelino lo hizo más por necesidad. Porque se fue solo a Santiago. Y en la familia se toca muy poco el tema ese, porque es como la vergüenza, ¿me entiendes? Porque lo que hicieron en ese tiempo para el golpe del Estado fue, se cometieron varias cosas que inhumanas, por así decirlo. Entonces se toca muy poco. Porque como que lo avergüenza esa cosa de que él haya trabajado ahí, ¿me entiendes? En la DINA, porque lo prepararon para trabajar. Como quien dice, le hicieron un lado de cerebro. Y Jorgelino, después que salió de la pega, ya Jorgelino no es el mismo, ¿entiendes? Porque igual salió un poquito de repente. Quedó con su laguna en su mente, que la saben no nadie más.
¡Viva! 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 Ella, por ejemplo, sí, ella fue agente de DINA en el cuartel Lautaro, Simón Bolívar. Que posteriormente se casó con un agente también de la Armada, Fernando Escalona. ¿Ya? Nombre específico no, pero sí como la Vivi. Muy bien. ¿Ya? Ella también sí, se desempeñó en el cuartel Lautaro, originaria de Santa Cruz. Nombre no, no lo recuerdo en realidad. ¿Alrededor de cuántas mujeres trabajaban en cuartel Lautaro? Ahí había aproximadamente, a ver, entre 12 y 15. Entre 12 y 15 mujeres aproximadamente. Pinchetti, Morembrito, Juan Morales Legado, comandante brigada, la brigada Lautaro. Señor Morales. ¿Cómo estoy? Qué placer verlo. Igual, viejo, un gusto verte. Un gustazo. ¿Cómo está usted? Bien. Estamos involucrados los dos, pues, así que... Pero hay muchas cosas que no se dan la mano, Lino. Bien. En las declaraciones, por ejemplo, de investigaciones, que dice que tú habrías dicho. Ya. Entonces... ¿Estamos menos como, digamos, desacuerdos? No tanto desacuerdo, porque yo acuerdo que me carearon contigo. Sí, 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 sí. Y tú en ese sentido fuiste bien franco, porque dijiste al jefe cuando se iba hacían lo que querían. Correcto. Claro. Correcto. Pero hay una... De que yo habría ordenado... Eso me lo cantaron, que después se aclaró. Con el elefante, ¿te acordáis? Ya, sí, el elefante. Claro. Que también se fue de negativa, que nunca me conoció. No, no, sí, en esa cuestión. En el fondo yo quedé agradecido de su persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las personas que fueron careadas decían no conocerme, excepto Pichumán, que Pichumán reconoció. Sí, dijo, y dijo exactamente lo mismo que dijo usted. Usted entró, me saludó. Sí, el ministro me preguntó, sí, pues le dijo usted al tiro, le dijo textualmente, era un cabrito de mocoso que trabajaba con nosotros. Claro, pues yo te llevé allá. Exactamente. Y yo te llevé después de la casa del mamo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me dijeron a mí? Y eso es lo que me involucra, que según tú le habrías dicho, de que escuchaste cuando me ordenaron
del cuartel general para eliminar a Díaz. Pero en la historia, ¿qué pasa? Que después la aclaró el elefante. Y yo cuando le dije al juez, o sea, qué interesante, le dije, ¿por qué esto? Entonces, investigaciones, le dije, me engañó. No me dijo. La investigación no me la toca. Bueno, entonces quedamos con la, los dos con la de la metida. ¿Usted es ministro? ¿O nosotros? Claro, porque dice que mentimos los dos, porque... Porque al decir eso el elefante... Pero el elefante en el fondo, ¿qué dijo, señor Morales? El elefante dijo que él había llegado con Germán Barriga. ¿Ya? Y que él lo había eliminado. ¿Ya? Y lo otro, que según tú le habría dicho investigación, por eso no, es para aclararte, no más, si total, ya estamos hasta las masas, así que... Pero es importante de que tú habrías dicho de que yo recibí la orden y le ordené a Daza y Escalona. Y investigaciones me dijo, sí, ellos reconocieron. Entonces yo, con mi característica, y tú me conociste siempre, yo dije, si mi personal lo dijo, quiere decir entonces que yo le ordené, po. Y no era nada así, po. La barriga. Claro. Bueno, pero lo importante es saber que estáis bien, po. Gracias a Dios, sí. Sí. Estoy aquí, tranquilo, ¿sabes? ¿Y a qué te he dedicado? Porque estoy estudiando vagología. Estoy sin pega. Espérate, si yo quedo luego también a la misma. Pero yo voy a estudiar penitenciaría. Pero estás casado. Bueno, sí. Bueno, yo con todo este cuento, señor Morales, de que me fueron a buscar y todo el cuento, perdí familia, perdí todo, porque yo estuve 2 meses y algo acá, no en calidad de detenido, sino que más bien guardado por el hecho de mi seguridad propia. Sí, correcto. Y llegué allá, mi señora me mandó a la cresta, me dijo, la única que tengo contacto con mi hija, que ahora está, gracias a Dios, estudiando bien en Talca, en la universidad. Ya. Mi señora, mi hijo, no, nada, y caminé, pues. Agarré este bolsito que ando para todos lados con él y caminé. Pero no trabajáis nada, ¿y, ¿y cómo vivís, weón? El caballero de arriba me tiende la mano todo minuto. Vos te dile que pegue la pared, no atienda a los dos. Ah, sí, pues, lindo. Dejé mi agüita ahí. Toma agüita, nomás. Yo conozco muchas facetas de su persona, señor Morales, y lo respeto mucho. ¿Ya? No me digáis, señor, porque me creo la muerte. Pues, bueno. Juan, no. Don Juan, entonces, se merece mi respeto, de verdad. Yo lo respeto mucho. Tú también me mereciste todo mi respeto, porque fuiste una persona, cuando te tuve, muy trabajadora. Gracias a Dios. Así que... Ganarse incentivo siempre, usted me conoció. ¿Y cabrito? Fueron como mis padres en esa brigada. Y como pero madre, las mujeres también me querían tuvimos mucho. El problema es que nos llegó la otra gente nomás. Y ahí estuvimos. Y hasta ahí estamos, hasta las masas. Esto es importante, tenemos lista una nómina, un
toda la gente que era perseguida. Los años 76, 77. Gente perseguida por los servicios de inteligencia. Con el objetivo de matarlo. Estaba de cuenta, ¿ver? Yo no lo he visto. No, no, tampoco. Se desapareció así. Así como llegó, se fue. Se perdió así como yo. Se vio un día llegar, apareció de repente y se desapareció de repente. Pero al fondo para mí que era un tipo mentiroso, ¿no? Aparentemente parecía charlatán. Más tiempito después para que aclaremos bien esa situación, porque en todo caso igual a mí me preocupa. ¿Vale? Sí, no sé si te entiendo. Ya, mi niña, ahí te estoy llamando. Cuídate mucho. Yo igual te quiero mucho. Cuídate mucho, mucho. Los chollerinos por ahí han hablado. Ese es el hombre más significativo que pisa la tierra. Y te digo allí. Ojalá que el resto del mundo te escuche. Lo que haces. Estás haciendo una cosa positiva para el mundo. En derecho humano, creo que eres muy humilde. Sigue siendo lo que tú sabes hacer, nada más. Hazlo
Y dale guarda a la consecuencia. A la consecuencia. Nada más. Y gracias a Dios, soy un tipo astuto, porque Dios me lo permite, soy un tipo astuto, sé manejar las situaciones, sé manejar un montón de cosas, y lo hago. Sobrevivo, pero, te digo muy honestamente, yo sé sobrevivir, ¿cachai? Porque esos conocimientos me los dieron quienes tenían que dármelo. Y los recopilo, los recopilado, mi conocimiento, y sé sobrevivir. ¿Sí? Sé sobrevivir. Y eso en el fondo me da, te digo yo, fortaleza. Un amor por la vida que nadie lo tiene. ¿Tú crees que una vez en la vida yo me he quebrado por eso? Jamás. No me quebró. ¿Sabes por qué no me quebró? Porque me enseñaron en la vida a no quebrarme. A ser fuerte. A ser perro. A ser como yo soy. En este minuto. Porque yo estoy colaborando. ¿Sabes esto por qué? Por el derecho humano. Porque yo necesito, lo ves, ¿qué necesito yo? Desahogarme. Porque yo necesito descansar psicológica e intelectualmente.
Buenas tardes. Adelante. Con permiso. Pasa. ¿Cómo está? Bienvenido. Un placer. Yo soy Alino Oriol. Pasa. Gracias. Sí, está bastante. Con permiso. Sí. Nosotros queremos conversar contigo. Somos hijos de Daniel Palma. Yeah. Y tú reconociste a Daniel Palma, la foto de él. Es primera vez que alguien lo reconoce. Yeah. Desde el año 76. Entonces esto nosotros nos enteramos del año 2009. O sea, son 33 años... 33 años después. De silencio. O sea, que tú lo hubieras reconocido para nosotros es un cambio fundamental en el escenario. Yeah. Primero te lo agradecemos. A vuestra disposición. Es una información que es súper valiosa. Uh-huh. Y por eso es que queremos conversar contigo. Pues, primera persona que lo reconoce, que lo testifica frente a un juez también, yeah, que tiene un valor tremendo porque es un testimonio, y que admite hablar con nosotros. Nosotros pensamos que en estos asuntos la verdad cura. Cierto. En gran parte. La verdad. No total y absolutamente, pero... pero ayuda. Sí. ¿Qué sabes de él? Bueno, yo dentro de todo mi recuerdo puede hacer una secuencia en memoria que yo lo vi en el cuartel Simón Bolívar, el cuartel Lautaro, de Simón Bolívar, 8800. ¿En qué circunstancias lo viste? Como detenido, preso político, ¿no es cierto? Que sufrió torturas y que la verdad es que con el transcurso del tiempo después no los seguí viendo, pero ya habían salido varios detenidos del cuartel, pero en calidad de muertos. ¿Me entiendes? Su padre, que en paz descanse, ¿qué profesión tenía? Mi padre no alcanzó a terminar la primaria. Ya. Yeah. Pero un hombre sumamente inteligente. Ya. Yeah. De hecho, yo diría que la marca de él la ves acá en nosotros. Somos todos profesionales. Ya. Yeah.
Él nos ha ido bien. Eso es lo que sembró. Es lo que sembró. Y el que podamos estar ahora hablando contigo, tranquilo, es herencia de él. Y Urias es la calidad humana de él la que nos permite estar acá. No hacer un drama inútil, no montar una historia que no valga la pena, sino tratar de salir de esto del mejor modo posible. Correcto. Y el mejor modo posible no nos incluye solo a nosotros, también te incluye a ti. O sea, ¿qué cosa decente puede hacer uno con esto que ya pasó? ¿Usted quiere los nombres directos de los torturadores? Sí. Yo quiero saber. Uh-huh. Con permiso. Señor. Muchas gracias. ¿Alguna vez tú habías hecho esto? Nunca. ¿Primera vez? Primera vez. Te lo agradezco. Muchas gracias. Thank you.